Aquí tenemos el foco LED con cámara espía. La cámara graba en una resolución de 1280x720 a 30 fotografías por segundo. Soporta memorias de hasta 32 GB. Toma video, fotografías, tiene visión nocturna, detector de movimiento y incluye un control inalámbrico con el que podemos controlar cualquier función del foco. Bueno, veamos qué incluye esto. Bueno, lo primero que vemos aquí es un adaptador que viene incluido con la cámara. Es un adaptador para ponerlo en la pared y apuntar hacia donde nosotros queramos. Por eso es este y viene incluido. En la caja tenemos obviamente el foco, un adaptador para memorias micro SD para conectarlo a la computadora por medio de USB. El foco, que ahorita vamos a revisarlo. El control. Y los manuales para ver cómo funciona la cámara. Ahora veamos cómo es la cámara. Bueno, aquí está la cámara. Lo que vemos aquí es donde se mete la memoria micro SD de hasta 32 GB. Aquí tiene un botón que es para reset por si se llega a trabar o cualquier cosa. Y aquí tenemos los LEDs. Estos LEDs de afuera, los grandes, son los que van a iluminar la habitación. Aquí tenemos el lente. Y estos LEDs pequeños son los que van a permitir la visión nocturna. Tiene sensor de luz, entonces automáticamente se va a activar la visión nocturna. No hay que configurarlo ni nada, automáticamente se pone en modo visión nocturna. Ahora veamos cómo configurar esta cámara. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tener el control a la mano y retirar este plastiquito que va a hacer que no, que ya el control esté activo. Ya tenemos aquí el control. Ahora lo siguiente es conectar esto a un foco, a una lámpara, donde ustedes quieran conectarlo. Desconectado nuestra cámara, lo que tenemos que hacer es insertar la memoria micro SD de hasta 32 GB. Inserta la memoria. Una vez ya instalada la memoria, lo que tienen que hacer es prender la cámara. ¿Cómo se prende la cámara? Con este botón rojo. Y listo. Eso significa que la cámara está prendida. Bueno, este botoncito es para prender la luz y para apagarla. Ustedes siempre van a dejar el switch prendido para que ustedes están acostados o lo que sea y nada más prenden la luz del cuarto o la apagan. Ok, bueno, ahora veamos cómo grabar un video. Automáticamente que ustedes prendan la cámara va a empezar a grabar. Ese modo es grabación normal y se van a grabar videos de 5 minutos. Se van a ir almacenando en la memoria micro SD y se van a ir borrando los videos más viejos. Puede grabar hasta 24 horas seguidas, entonces ustedes no van a tener problema por grabar cosas. Modalidad que tiene es detector de movimiento. Ustedes van a prender la cámara. Listo, ahorita está iniciándose. Listo, ya está. Ahorita está grabando porque la acabo de prender. Inmediatamente que ustedes la ponen a prender, se graba. Ok, bueno, ustedes ponen detector de movimiento, que es este. Clic. Y listo. Ahorita ya se activó el detector de movimiento. Se va a quedar la cámara así sencillita. Y cuando detecte que hay movimiento, se va a empezar a grabar durante 5 minutos. Y si la persona sigue en esa habitación o en el lugar donde ustedes dejaron la cámara, va a seguir grabando. Cuando ya no detecte que hay movimiento, automáticamente la cámara se va a apagar. Eso es para economizar memoria. Bueno, mientras está grabando, ustedes pueden activar
o desactivar la luz, eso no importa. Pueden tomar fotografías aún así que esté grabando. Nada más para tomar una fotografía le dan un clic a este de aquí, clic, y listo, toma una fotografía. Pueden regresarse al modo de video normal y pues, como pueden ver, es muy muy sencillo. Ustedes están grabando y luego ya no quieren que grabe la cámara, lo único que tienen que hacer es apagarla y listo, se apagó y pueden seguir utilizando la luz. Entonces, este es para grabar, cuando ustedes lo seleccionen, grabar. Este es para detector de movimiento, por si ustedes llegan a salir. Este es para tomar una fotografía y este es para la luz. Otro dato que quiero agregar es que por cada 40 minutos de grabación va a almacenar 1 GB en la memoria. Entonces, por eso es recomendable tener una memoria de 32 GB, ya que puedes grabar muchísimas horas. Una vez que terminaron de grabar videos, lo único que tienen que hacer es sacar la memoria micro SD, ponerla en su adaptador y conectarlo directamente a la computadora. Y listo, le van a aparecer los videos que grabaron y las fotografías. El video de esta cámara es muy bueno, ya que es HD, entonces la nitidez es muy buena. Repito que pueden ocupar la función de luz, ya sea que la cámara esté apagada o prendida, pueden ocuparla normalmente. Y bueno, eso fue todo y gracias.